La estrategia ha sido denominada Plan de Verificación de Respeto a los Derechos Políticos en los Lugares de Trabajo y del Permiso para Participar en el Evento Electoral. A través del call center 130 y a través de todas las oficinas departamentales del Ministerio estaremos presentes el día de la votación para que puedan acercarse a tener alguna asesoría, alguna orientación o hacer alguna denuncia. Han realizado 55 inspecciones. Al momento hemos tenido 55 denuncias, las que en su mayoría son representadas en la zona central, a nivel de San Salvador. Y por supuesto, a nivel del sector comercio y servicio, es donde mayoritariamente se están concentrando estas denuncias. La inducción al voto por parte de un empleador puede ser multado hasta con $57.14, según explicaron los representantes del Ministerio de Trabajo. Ponemos un procedimiento que puede terminar en una multa de 57.14 por cada trabajador que pudo haber sido afectado al no darle permiso, o una multa pues por haber intentado inducir al voto a la persona, al decirle, mire, vote por X, Y o Z, eso es ilegal. Además, comprobarán que a los ciudadanos elegibles que fueron capacitados para las juntas receptoras de votos, se les concede el permiso remunerado. Lo que sí es cierto es que esta es la tercera ocasión que lanzamos este plan y cada vez están habiendo menos denuncias. Eso significa que estamos entrando en un momento cultural de respeto en El Salvador a los derechos laborales. La medida inició en el 2014. En esa ocasión, recibieron 340 denuncias. Con imágenes de David Clara para el noticiero, Sara Méndez.